Sal bahir karana sarira. Se le llama a ese cuerpo bahir karana sarira. He becomes eligible to work with internal implements. Así uno es candidato a trabajar con esas herramientas internas. A ese cuerpo de herramientas internas se le llama Antahkarana Sarira. No podemos trabajar directamente con el Antahkarana Sarira solo porque lo leamos en el libro. Porque antes hay muchos problemas que tenemos que resolver. A menos que sigamos estos pasos regulares, uno no está completamente libre para entrar dentro de uno. En el yoga de Patanjali, a este estado se le llama el estado de asana. Se le llama sthira sukham asana, un estado estable y cómodo o confortable de mente. La mente. When mind is stable and comfortable, when there is no obligation. La mente cuando está confortable y a gusto, cuando no tiene obligaciones. What is given in 18th chapter of Bhagavad Gita, Patanjali gives in 8 steps. Lo que se da en los 18 capítulos del Bhagavad Gita, Patanjali lo da en 8 pasos. So in the 6th chapter of Bhagavad Gita. Ahora volviendo al sexto capítulo del Bhagavad Gita. You land with the beginning of inner contemplation. Llegamos al comienzo de la contemplación interna. Because you are accustomed to receive energies vertically and distribute into the outer world. Porque ya estaremos acostumbrados a recibir energías verticalmente y distribuirlas horizontalmente. And then you are not so much conditioned by the inflow of energy from the outer world. En el mundo, y de ese modo no estaremos ya condicionados por el influjo de la energía que viene del mundo. You can turn inward. Y así podemos volvernos hacia adentro. You can follow the path of prana. Y podemos seguir el sendero del prana. In the fifth chapter itself, the Lord speaks of working with prana. En el quinto capítulo mismo, el Señor habla de cómo trabajar con el prana. Yes. When you work with prana, cuando trabajamos con el prana, you consciously go into you with inhalation. Conscientemente entramos en nosotros mismos con la inhalación. And consciously come out with exhalation. Y conscientemente salimos de nosotros mismos con la exhalación. It's a doctrine by itself. Todo eso es una doctrina de por sí. It makes you each time hit the heart. Que nos hace llegar al corazón. Each time you go and touch the heart center, cada vez que vamos y tocamos el centro del corazón, your mind gets interested. Nuestra mente se interesa. What is it that is causing this pulsation? Y se dice, ¿qué es lo que produce esta pulsación? So it gets engaged more inside than outside. ¿Qué es lo que la causa? Y así empieza a interesarse más en lo de dentro que en lo de fuera. And the outer has no compulsions for his mind to get out. Y lo de fuera ya no tira de él para que su mente se salga hacia fuera. There's no problem that conditions him in terms of family, economics and society. No hay ya ningún problema que lo obligue a salir en términos de familia, económico o de la sociedad. So he is free to get inside. De modo que ahora ya es libre para interiorizarse. When respiration, cuando la respiración attentively and focusedly observed, es observada atenta y focalizadamente, mind being an inquisitive principle, la mente, como es un principio inquisitivo que quiere saber, because it always wants to know, puesto que siempre quiere saber, it gets there where the source of the respiration is happening. Se interesa por estar allí donde se produce o está la fuente de la respiración. That is the door into inner being. Esa es la puerta hacia el ser interior. There you have your insider. Allí tenemos a nuestro residente interior. Your subjective side. Ahí tenemos nuestro lado o costado
subjetivo. This side you have your objective side. En este lado tenemos nuestro lado, costado objetivo. The objective mind gives way to this objective mind. Así la mente objetiva deja paso a la mente subjetiva. And that mind follows the pulse, the resonance of pulsation. Y esa mente sigue la resonancia de la pulsación. And you can observe that the pulsation has a tendency to move upwards. Y podemos observar que la pulsación tiene la tendencia de elevarse up to the brow. Hasta el entrecejo. That is fifth chapter. Eso es el quinto capítulo. Then in the sixth chapter, después, en el sexto capítulo, the Lord speaks of sitting here and contemplating upon the Atma. El Señor sitting at the pituitary and contemplating upon pineal. Habla de establecernos o sentarnos en la pituitaria y contemplar en la pineal. There are the regulations relating to such contemplation. Hay todo un grupo de reglas para llevar a cabo esa contemplación. As you keep doing this contemplation, a medida que hacemos esa contemplación, in the vertical path of Sushumna, en el sentido vertical de Sushumna, knowledge starts revealing from within. Knowledge starts. El conocimiento comienza a revelarse desde nuestro interior. So there are revelations coming to you. Entonces nos llegan revelaciones. Yes. And you get confirmation for your revelations in the scriptures. Y encontramos la confirmación de esas revelaciones en las escrituras sagradas. And consequently, you are engaged more with study of scriptures and contemplation. Como consecuencia de ello, nos ocupamos más en la contemplación y el estudio de las escrituras. And the outer life is well organized and does not affect you. Y nuestra vida externa estará bien organizada y no nos producirá preocupación. That's so. We come up to the sixth chapter of Bhagavad Gita. Así llegamos hasta el capítulo sexto del Bhagavad Gita. Yes. This is a very short and brief version I am giving. Estoy dando una versión muy breve y corta. Yeah. It takes about 6 years. Se tarda como 6 años to narrate in detail. Para narrar con todo detalle. What is important is to give the taste of it. Pero lo importante es presentar el gusto que esto tiene. So that you can cook and eat for yourself. Para que vosotros podáis cocinar y comer por vuestra cuenta. And even serve others. E incluso servir a los demás. Yes. So this sixth chapter has many details. Este capítulo sexto contiene muchos detalles en él. You would know. Sabréis. Sí. Planes of light. Comprenderéis los planos de luz. You would meet certain beings of light. Os encontraréis con ciertos seres de luz. You would receive certain messages from the beings of light. Y recibiréis ciertos mensajes de esos seres de luz. You would be more and more in dialogue with these beings of light. Estaréis más y más cada vez dialogando con estos seres de luz. You receive a lot of instructions and a lot of information about the cosmos. Recibiréis mucha información y muchas instrucciones acerca del cosmos. It's a long duration of dwelling in the field of light. Es un estar por un largo periodo morando en ese campo de la luz, which is called the buddhic plane. Lo que se llama el plano búdico. Yes. So many revelations. Tantas y tantas revelaciones. You're amazed. Se queda uno boquiabierto. The more and more you know, the more and more humble you become. Cuanto más sabe uno, más humilde se vuelve. The growth of any human being. El crecimiento de cualquier ser humano is proportionate to the reduction in his pride. Va proporcional a la reducción de su orgullo personal. Knowledge and pride, they don't go together. Conocimiento y orgullo no pueden ir juntos. If one is growing in pride, he is not growing really in knowledge. Si uno se vuelve soberbio, orgulloso y cada vez más, no crece en el conocimiento. Knowledge makes everyone humble. El conocimiento le hace a todo el mundo volverse knowledge, humilde. There is no such a thing
that can purify as knowledge. Y no hay nada en el mundo que pueda purificar tanto como el conocimiento. The fire of knowledge, el fuego del conocimiento, totally purifies. Purifica por completo. Nahi jnanena sadrusham pavitram iha vidyate. This is how the statement is. Así dice la afirmación sánscrita. There is no equal to knowledge in purification. En cuestión de purificación no hay nada igual al conocimiento. Pride is an impure energy. El orgullo, la soberbia, es una energía impura. It obstructs the growth. Que obstaculiza el crecimiento. So as you grow in knowledge, you tend to be more and more humble. Que a medida que uno va creciendo en el conocimiento, se vuelve cada vez más humilde. The humbler you are more receptive to vertical light. Cuanto más humilde sea uno, más receptivo será a la luz vertical. Yes. You are no more receptive in the horizontal manner. Ya no seremos receptivos de manera horizontal. You are receptive in the vertical manner. Sino que seremos receptivos de manera horizontal, de manera vertical. And as much as you are receptive of light, y en la medida en que seamos receptores de la luz, so much you would raise in your awareness. En la misma medida nos elevaremos en nuestra conciencia. Y cuando cerremos los ojos, podremos sentir ya la resonancia de la pulsación en nuestro centro del entrecejo. This is the lonely place. Este lugar es un lugar, es el lugar solitario. Bhagavad Gita says, el centro del entrecejo. El Bhagavad Gita dice, look for a sacred place. Busca un lugar sagrado. This is the sacred place, the pituitary. Este es el lugar sagrado, el centro de la pituitaria. Secret center. Un centro sagrado. Private center. Un centro private. Privado. Bhagavad Gita also says, sit a bit high in your being. El Bhagavad Gita dice también, siéntate un poquitito alto en tu ser. Here the sitting is in relation to subjective mind. Y en este sentido, el sentarse está en relación con la mente subjetiva. Not the cushions we use for the bed. No se trata de los cojines que utilizamos para nuestro centro de base. That is much preliminary. Eso es todo más preliminar. For those who are here, para aquellos que viven en el entrecejo, que están en el entrecejo, physical posture is not important. La postura física no es importante. Mental posture. Sino más bien la postura mental. What is the posture of the mind? ¿Cuál es la postura de la mente? Tiram sukham. Tiram sukham. Stable and comfortable. Estable y confortable. Not for the body only. No solo para el cuerpo. Stable and comfortable mind. Sino que una mente estable y confortable. Seated in a sacred place. Sentada o asentada en un lugar sagrado. In a somewhat high place. De algún modo en un lugar de algún modo elevado. People speak of having some deer skin or tiger skin. La gente habla de tener debajo una piel de ciervo o una piel de tigre para meditar. Or some cushion. O algún tipo de cojín. They can use whatever they like because that's not any more important. Pueden utilizar lo que les dé la gana porque eso de todos modos ya no es importante. To sit at the brow. Pero sentarse en el entrecejo and contemplate the light of the y contemplar en la luz de la cabeza. That is what is recommended in the sixth chapter. Eso es lo que se nos recomienda en el sexto capítulo. As much as he raises in his awareness, en la medida en que uno se eleve en su conciencia, so much his effectiveness in the world increases. En la misma medida se incrementará su efectividad en el mundo. His usefulness in the society increases. Y su utilidad en la sociedad aumentará, porque esa es la fuerza. That is where service becomes very important. Y ahí es donde el servicio se vuelve muy importante. So that kind of service, ese tipo de servicio enables you to wriggle out of conditioning. Nos permite salirnos del condicionamiento. And as you move from the heart center upwards. Y mientras nos movemos desde el centro del corazón hacia arriba, llegamos a áreas o lugares en los que estamos en el campo del conocimiento. So that you are more engaged with it than the world. Para que estemos más metidos en todo eso que en el mundo. Frequently,
These are the ones who work during the nights for this internal work. Con frecuencia, estos son los seres que trabajan durante la noche dedicados a este trabajo interno. That's why the books say, Master Jwalkul also says, por eso, in letters and occult meditation, el maestro Jwalkul también afirma en las cartas de meditación ocultista, sleep hours are very important for aspirants and disciples. Que las horas del sueño, las horas de la noche, son muy importantes es para los aspirantes y discípulos. Profound and meaningful meditations can be conducted during that time when the whole world is calm and quiet. Durante esos momentos, cuando el mundo está tranquilo y quieto, uno puede llevar a cabo horas de profunda meditación. In the morning hours, en las horas de la mañana, always looking at the watch if you meditate, si uno medita y siempre está mirando la hora, you are more in the outer than in the inner. Entonces no dejará de estar más en lo de fuera que en lo de dentro. So that's how the outer man gets into inner man. Así el hombre exterior entra en el hombre interior, which are represented by the two legs of the compass. Que está representado por los dos brazos o piernas del compás. One is the subjective man, the other is the objective man. Uno es el hombre subjetivo, el otro el hombre objetivo. And the compass, in so far as it is, if the two legs of compass are over the square. Y si esos dos brazos o piernas del compás están sobre el cuadrado. It means square. Then you are considered as not conditioned by the world. Entonces se nos considera como no condicionados ya por el mundo. In the beginning, both the legs, al comienzo, esas dos piernas are under the square. Están bajo el cuadrado. Both the legs of the compass are under the square. Ambas piernas o brazos del compás están bajo el cuadrado. Meaning you are totally bound in the outer world. Eso significa que todavía estamos totalmente condicionados por el mundo de fuera. And then there is lift up of one leg. Y luego se eleva un brazo, una pierna del compás. By releasing yourself from the worldly activity. A cuando nos liberamos a nosotros mismos de la actividad del mundo. Quiere decir que aunque estamos todavía trabajando y actuando en el mundo, no estamos condicionados por ello. No estamos condicionados por él. Ahora, sin embargo, levantamos también la segunda pierna. Entonces, ambos brazos o piernas del compás están sobre el cuadrado. And this is arising out of abundant service to the point of sacrifice in the outer world. Y esto se debe al hecho de rendir o dar muchísimo servicio en el mundo exterior. And abundant revelations inside the being in the subjective. Y a las abundantes revelaciones que el ser recibe en su interior, en el plano subjetivo. That makes the two legs. Eso hace meet in its center. Que las dos piernas o brazos del compás se encuentren en el centro, que es la pituitaria. Thereafter there are meditations. Y a partir de ese momento hay meditaciones. So, service and study have become the two legs for meditation. De modo que servicio y estudio se han convertido en los dos brazos o piernas para la meditación. So this is how in a very así, systematized manner, de una manera muy sistematizada, Bhagavad Gita leads you into higher states. El Bhagavad Gita nos va llevando hacia estados altos de conciencia. We'll continue tomorrow. Mañana seguiremos adelante. Thank you for your very sweet presence and good listening. Gracias por vuestra excelente y dulce presencia y mejor escucha. Hearty fraternal greetings and good wishes to the brothers and sisters that are gathered here this evening. Saludos fraternales de corazón, hermanos y hermanas que estáis aquí reunidos esta tarde. Today we speak certain advanced steps of Bhagavad Gita. Hoy vamos a hablar de ciertos pasos o fases avanzadas del Bhagavad Gita.
The teaching of yesterday is the basis. La enseñanza de ayer es la base. For what can be comprehended and practiced. Para o de lo que se puede comprender y practicar. Of what will be described now. De lo que se va a describir a continuación. Unless the basis as given yesterday is well practiced. A menos que se practique bien la base que se dio ayer. What is said today seem to be fiction. Lo que se dirá hoy parecerá ficción. Mystical. Místico. Unattainable. Inalcanzable. And hence is said to be the, by the modern man as not practical. Y por eso el hombre moderno dirá que no es práctico. Many times we hear from the modern man. Muchas veces le oímos decir al hombre moderno. Commenting that wisdom practices are not practical. Le oímos hablar comentando, diciendo que las clases de sabiduría no son prácticas. They are practical, but you need to fine-tune your instrument to be able to work with them. Sí que son prácticas, pero lo que necesitamos es sintonizar nuestro instrumento para trabajar con ellas. There are certain regulations relating to any scientific activity. Con respecto a cualquier actividad científica, hay unas reglas relacionadas. Unless the regulations are followed, a menos que se observen esas reglas o esa regulación, the practice does not yield what is said in the scripture. La práctica no nos dará los frutos como se dice en las escrituras. The steps relating to action as given yesterday. Los pasos referentes a la acción fueron dados ayer. Which would lead to service and sacrifice. Lo que nos lleva al servicio y al sacrificio. Unless they are reality of life. A menos que sean una realidad en nuestra vida. There can be no withdrawal of the objective mind into subjectivity. La mente objetiva no se puede retirar a la subjetividad. The mind pulls him into objectivity only all the time. La mente que está en todo momento en la objetividad. The subjective reality is only for those who have accomplished the steps that were given yesterday. La subjetividad, la realidad subjetiva, es una realidad solo para los que han cumplido con los pasos que se mencionaron ayer. Such persons, personas así, are the ones who will be able to function vertically with the inside man. Esas personas son las que van a funcionar verticalmente con el hombre o morador interior. Until such time, the outside man is busily engaged with horizontal activity. Hasta que no llegue ese momento, el hombre objetivo estará ocupado muy activamente con la actividad horizontal. He should ensure that the objective activity. Hemos de asegurarnos de que nuestra actividad objetiva does not create too many obligations to condition him. No nos cree demasiados compromisos o favores que tengamos que devolver que nos condicionen. That only would enable the objective mind to turn towards subjective. Solo eso le permitirá a la mente objetiva volverse subjetiva. Such persons, personas así, can start working with the inner implements. Tales personas pueden comenzar a trabajar con las herramientas internas, which are called antahkaranas. Que se llaman antahkaranas. There are certain activities that are happening within us. Que se llaman antahkaranas. Hay ciertas actividades que ocurren en nuestro interior. The first of it is respiration. La primera de ellas es la respiración.
Respiration is not the activity of the objective mind. La respiración no es una actividad de la mente objetiva. Because the objective mind does not consciously breathe in and breathe out. Porque la mente objetiva no respira ni inspira y expira conscientemente. Associating the objective mind with respiration. Asociando, juntando la mente objetiva con la respiración. Is the means by which you draw the objective mind into subjectivity. Es el medio por el que la mente objetiva se entra dentro de la subjetividad. In the fifth chapter of Bhagavad Gita. En el quinto capítulo del Bhagavad Gita. In the last stanzas, en los últimos versos, the Lord speaks of, en las últimas estrofas, el Señor nos habla equilibrating the respiration. De equilibrar la respiración. It is in the 27th strofa. Eso se dice en la estrofa número 27. Where he says, equilibrate inhalation and exhalation. Donde el Señor dice, equilibra la inhalación y la exhalación. Enter into pulsation. Y entra en la pulsación. Reach the brow. Llega hasta el centro del entrecejo. Meditate thereupon. Y allí medita. In the sixth chapter. En el sexto capítulo, which is called the Book of Meditation, que se llama el libro de la meditación, he speaks of meditation. El Señor habla de la meditación. But then, in that chapter, he says, pero entonces en ese capítulo dice, contemplate upon that center. Contempla en ese centro. What is that center? Contempla in the sixth chapter. En ese centro, pero en el sexto capítulo no se dice cuál sea ese centro. It is said already in the fifth chapter. Porque ya se ha dicho en el capítulo quinto. If you do not remember the previous step, the further step is not possible. Si no recordamos el paso anterior, el paso subsiguiente será imposible. That is why in sixth chapter he does not repeat what is that center. El Señor no repite en el sexto capítulo a qué centro se refiere, cuál es ese centro que menciona. Because in the penultimate strophas of fifth chapter he speaks of porque en las penúltimas estrofas de el quinto capítulo se menciona que es el centro del entrecejo. And to reach the brow center, the hint is also given. Y para llegar al centro del entrecejo se nos da también la pauta. As equilibrating como the inhalation and the exhalation. En forma del equilibrio que hemos de hacer entre la inhalación y la exhalación. Only a man who is not objectively conditioned. Solo una persona que no esté condicionada objetivamente. Can accomplish this. Puede lograr esto. A mind that is applied upon respiration. Una mente que se aplica a la respiración. After a few respirations, it moves out. Al cabo de unas cuantas respiraciones, se mueve hacia fuera. The regulation is that you move with inhalation into you. La regla dice que con la inhalación entremos adentro de nosotros. And move with the exhalation y que con la exhalación salgamos hacia el exterior. And we start doing this. Cuando comenzamos a hacer esto, the mind remains as long as a practice is something new. La mente se queda allí tanto tiempo como cuando se está practicando algo nuevo. When it becomes familiar, y cuando le resulta familiar, it is no more interested. Ya no se siente interesada más. It is the quality of the mind. Esa es la cualidad de la mente, ser así.
Anything new is interesting. Que cualquier cosa nueva le interesa. Anything familiar is not so interesting. Y cualquier cosa familiar o conocida no le resulta interesante. That is why the mind is compared to a monkey. Por eso a la mente se la compara con un mono. It eats a fruit on a tree. Que come un fruto sobre un árbol. Yeah, just a bit of it. Un poquitito de él nada más. Then it finds another fruit over there. Y luego en otra parte encuentra otro fruto. Then it jumps to the other branch and tries to taste that fruit. Salta a la otra rama e intenta probar ese otro fruto. And then it finds another tree with fruits. Hasta que encuentra otro árbol con otro fruto. It does not eat the fruit completely. El mono no se come nunca un fruto por completo. In between it mind, its mind changes. Sino que en el entretanto, cuando está por en el medio, su mente cambia. This is called, a esto se llama the fickle mindedness. Una mente de tipo veleta, una mente débil, variante. Inconsistente. It doesn't stay with familiar things. Que no se queda con lo familiar. It is always interested in new things. Sino que siempre está interesada por conocer cosas nuevas. You are with one practice, you listen about something else, then you jump into it. Estamos haciendo una práctica, escuchamos algo más, algo nuevo, y nos sentimos interesados por ello. And from there you jump into another. Y de eso saltamos a otra cosa. So many practices are no good. Hacer muchas prácticas no es nada bueno. It doesn't satiate the hunger. Porque no sacian el hambre. The hunger of the soul. El hambre del alma. Just like if we keep tasting every bit of every dish that is available. Igual que si nos ponemos a degustar un poquitito de cada plato que hay a disposición. The hunger is not satisfied. Nuestra hambre no se sacia. That is what is also given as a parable in the story of Jesus. Eso mismo se da en forma de parábola en la historia de la vida de Jesús. A man was found to be digging the land at more than 100 places. Un hombre estaba cavando la tierra en más de 100 lugares diferentes. In 1 acre land, Jesus finds that a man dug 100 pits of 3 feet each. En un terreno de un acre, Jesús vio que alguien había cavado 100 pozos de 3 pies cada uno. Jesus saw the man. Jesús vio aquel hombre. Why did you dig so many pits in your land? Y le preguntó que por qué había excavado tantos pozos en su tierra. He said, oh, don't ask me. Él le dijo, oh, no me preguntes. I'm tired. Estoy cansado. Then Jesus said, what happened? Entonces Jesús le preguntó, ¿qué ha ocurrido? When I was digging in one corner, pues cuando estaba cavando en una esquina to prepare a well, para hacer un pozo, when I dug 3 feet, cuando había cavado 3 pies, a man came and said, that's not the place to dig. Vino un hombre que me dijo, ese no es lugar bueno para excavar. He showed another place. Y me mostró otro lugar. I started digging there. Comencé a excavar allí. And some other man came and said, that's not the place. Y vino otra persona que me dijo, ese no es un lugar bueno para excavar. When I dug 3 feet there, cuando yo había excavado 3 pies en ese lugar, one more man came and said, that's not the place. Vino otra persona, otro hombre que me dijo, ese no es lugar bueno para excavar. There are too many people that give too many advices. Hay demasiada gente que da demasiados consejos. Then the man also said, entonces, it's no good that the world has too many advisors. Aquel hombre dijo también, no es bueno que el mundo tenga tanta gente que dé consejos. Then Jesus smiled and said, entonces Jesús sonriéndole le dijo, too many advisors, too many teachers are the will of God. Que haya demasiada gente que dé
consejeros y que haya demasiados maestros, todo eso es la voluntad de Dios. You are not expected to listen to too many advices. Tú no tienes por qué escuchar a tantos consejos. If you are convinced in your conscience, si estás convencido en el interior de tu conciencia de un consejo, follow it until end. Síguelo hasta el final. If you had dug at the same place, si hubieras cavado en el mismo lugar, you would have dug 300 feet by now. Ahora habrías excavado ya 300 pies. Even at 30 feet you would have got water. De profundidad, e incluso ya a los 30 pies de hondo hubieras conseguido tener agua. This parable is given by Jesus to his disciples. Esta parábola se dice que se la dio Jesús a sus discípulos. That they should have continuity of purpose. Para que tuvieran continuidad de propósito. Not keep changing every minute when something is found interesting. Y no cambiar cada minuto cuando se encuentra algo interesante. In homeopathy, en homeopatía, if people quickly change their interest, they are said to be suffering from psoric miasm. A la gente que cambia rápidamente de interés se dice que padece de miasma psórico. You see something in Buenos Aires, you like it. Uno ve algo en Buenos Aires y le gusta. You go to Sao Paulo, you like something. Yeah. Vamos a Sao Paulo y vemos algo más interesante. You are at Iguazu, another interesting thing. Estamos en Iguazú y vemos algo más interesante. Wherever you go, there is one purpose. A donde quiera que vayamos, hay un propósito. If you forget the purpose and keep changing your program. Para ir allí, si nos olvidamos de ese propósito y cambiamos de programa, you cannot really accomplish anything. No podemos verdaderamente llegar a nada. There is a saying. Hay un dicho. Quitters are never winners. Que dicen los que abandonan nunca ganan o consiguen nada. Winners are never quitters. Y los vencedores, los que ganan, nunca son gente que abandona. Before you decide, you can think quite a lot. Antes de decidir, podemos pensar todo lo que queramos. But having decided, you should respect your decision. Pero una vez que nos hemos decidido, hemos de respetar esa decisión nuestra. In any aspect of life, en cualquier aspecto de la vida, you can take your own time to decide. Podemos tomarnos el tiempo que queramos para decidir. Once decided, you should consecrate yourself to that decision. Pero una vez tomada la decisión, hemos de consagrarnos por completo a esa decisión. Come what may, we continue to work with it. Venga lo que venga, hemos de seguir trabajando con ella. That's where you succeed. Así tendremos éxito. You win. Así venceremos. You do not exit. Así no nos escaparemos o saldremos. So when you keep exiting, cuando no dejamos de zafarnos, de escaparnos, you keep quitting, lo que estamos haciendo es abandonar. Then it is not accomplished. Y eso no es logro ninguno. The mind which is required to be applied upon respiration, la mente que es necesario aplicar a la respiración, loses interest after 3 days. Pierde su interés al cabo de 3 días. The daily practice is, la práctica diaria consiste to select a place, en seleccionar un lugar, sit quiet, en sentarnos con tranquilidad, and then make your propose to your mind some peace and poise. Luego proponerle a nuestra mente paz y equilibrio. And then slowly apply that mind upon a respiration that is happening in you. Y poco a poco aplicar esa mente a la respiración que está teniendo lugar en nosotros. As I said, como, and as I have been saying repeatedly. Como ya he dicho y he dicho repetidamente. The continuity of this practice depends upon the conditioning of your objective life. La continuidad de esta práctica depende del condicionamiento de nuestra vida objetiva.
So when you apply the mind upon respiration, de modo que cuando aplicamos nuestra mente a la respiración, you go with the inhalation inside. Entramos dentro de nosotros con la inhalación up to the heart center. Hasta el centro del corazón. Consciously you move with the inhalation. Conscientemente vamos con la inhalación hacia adentro. After a while, al cabo de un instante, the inhalation, esa inhalación transforms into exhalation. Se transforma en exhalación. And then the exhalation happens. Y entonces la exhalación tiene lugar. Consciously follow the exhalation. Hemos de seguir conscientemente a esa exhalación. Then there is a point up to which the exhalation moves out. Entonces hay un punto hasta el que se puede producir o seguir saliendo la exhalación. Then again, the inhalation starts. Y de nuevo, allí comienza la inhalación. That is how the inhalation takes a U-turn to be exhalation, and exhalation takes a U-turn to be inhalation. Así, la inhalación da una curva y se convierte en exhalación, y la exhalación da otra curva y se convierte en inhalación. When this is done regularly and uniformly for long years, cuando uno hace esto durante muchos años, regular y uniformemente, slowly the inhalation neutralizes exhalation, exhalation neutralizes inhalation. Poco a poco la inhalación neutraliza a la exhalación y la exhalación neutraliza a la inhalación. It is like the two extremities finding, as the two opposites finding their center. Es como los dos opuestos que encuentran su punto de centro. Just like the North Pole and South Pole have the equator as their center. Igual que entre el Polo Norte y el Polo Sur, su centro común es el Ecuador. I told you in the morning about the example of the pen. Esta mañana os hablé del ejemplo de la virome, de la pluma. At the center, there is not so much of movement. En el centro, si la tenemos agarrada, no hay demasiado movimiento. At the extremes, there is movement. Pero que en los extremos había mucho movimiento. The extremes are seeming opposites. Los extremos son aparentes opuestos. But they are complementary. Pero son complementarios. Since they are complementary, they neutralize each other into their source. Y puesto que son complementarios, se neutralizan entre sí en su fuente de origen. When South Pole disappears, North Pole also disappears. Si el Polo Sur desapareciera, el Polo Norte también desaparecería. Because one exists to support the other. Porque el uno existe para apoyar o sostener al otro. The roof of this building. El tejado, el techo de este edificio. Does not exist if the floor of this building is removed. No existiría si se quitara el piso, el suelo de este edificio. So likewise, the two are complementary. De modo que así los dos son complementarios. So respiration slowly gives way through neutralization of inhalation and exhalation. De modo que la respiración deja paso poco a poco mediante la neutralización de inspiración y expiración. This is called neutralization of prana and apana. A esto se le llama la neutralización del prana y del apana. This will lead the human being into experiencing the pulsation, which is the basis for respiration. Y esto le llevará al ser humano a experimentar la pulsación, que es la base, it is the basis of respiration, de la respiración. Pulsation is the basis for respiration. La pulsación es la base de la respiración. So the mind gets associated. De modo more que, with the pulsation. Que la mente se asociará más entonces con la pulsación. That is how it becomes subjetiva. It finds much respite when it is inside.
y encuentra muchísimo alivio cuando se hace interior, cuando se interioriza. It's not so agitated thereafter. Y a partir de ese momento no está tan agitada. So after a while it comes back by virtue of old habit. Al cabo de un momento, sin embargo, vuelve a salir debido a las viejas costumbres. But the peaceful experience of pulsation. Pero la pacífica experiencia de la pulsación will draw the attention of the mind again. Atraerá de nuevo la atención de la mente. The mind is more attracted to experience that peace. La mente se sentirá muy atraída a experimentar esa paz. So the mind gets encouraged to do the work relating to pranayama. Así la mente se siente animada a realizar el trabajo del pranayama. So more and more it enjoys getting inside and being peaceful. De modo que va disfrutando cada vez más de introducirse al interior y de estar allí sosegada, en paz. Yes. And as one gets accustomed to this internal peace, y a medida que uno se va acostumbrando a esa paz interior, he tries to be more regular. Tiende a hacerlo más regularmente. And he tries to do for more time. Y tiende a hacerlo durante más tiempo. He will try to adjust his life activity to do this practice. Y uno intenta ajustar su actividad externa para poder hacer más esta práctica. Just like del mismo modo, a lover adjusts his daily activity to meet his loved one. Que un enamorado o una enamorada adapta su tiempo de trabajo, su actividad diaria, para ver a su ser querido. Yeah. All programs are adjusted to meet the loved one. Todos los programas uno los ajusta para poder encontrarse con su persona querida. All those who went through the teenage life. The teenage. A todos los que han pasado por la edad de la adolescencia, they know what it is. Saben lo que es. Yes. How the urge to meet the other is so strong. Lo fuerte que es el impulso por encontrarse con el otro. No time is unfavorable time. Ningún momento es malo para ello. It can be early morning. Puede ser muy temprano por la mañana. It can be forenoon. Puede ser antes del mediodía. It can be noon. Puede ser el mediodía. It can be afternoon. Puede ser después del mediodía. It can be evening. O por la tarde. It can be late at night. Puede ser tarde por la noche. Yes. It says, is it not late? Oh, it doesn't matter. Y cuando alguien el otro le pregunta, ¿no es ya demasiado tarde? Ah, no importa, decimos. Same thing happens. And you are in love with your pulsation. Pues lo mismo ocurre cuando estamos enamorados de nuestra pulsación o con nuestra pulsación. You know, the students who get into the practice of respiration. ¿Sabéis los estudiantes que entran en la práctica de la respiración? They do it more as a duty. Lo hacen sobre todo como un deber. The yoga teacher tells. El maestro de yoga nos dice. Better morning hours. Es mejor hacerlo por la mañana. So somehow you get up and then do somewhat and then say it's over for today. Así que nos las arreglamos de algún modo para levantarnos por la mañana, hacerla de alguna manera y decir, bueno, la hemos conseguido. Somehow the morning prayer is over. De algún modo la meditación de la mañana. Oh, we are free till evening. Ha terminado. Estamos libres hasta la tarde. Isn't it? ¿No es cierto? Yeah. We know ourselves. Nos conocemos a nosotros mismos. No one need to tell us. Nadie tiene que decírnoslo, ya lo sabemos. But it's not the case if you are in love with someone. Pero eso no ocurre así cuando estamos enamorados de alguien. That's why, for this practice also you should have deep aspiration. Por eso, para esta práctica también hemos de tener una aspiración profunda. The very first aphorism of Patanjali is. El primer aforismo de Patanjali. Atha yoga anusasanam. Dice eso, atha yoga anusasanam. Meaning now yoga practice.
que significa ahora la práctica del yoga. Now means when. ¿Cuándo significa ahora? ¿Qué quiere decir ahora? When ¿Cuándo es ahora? When that is the priority, everything else is secondary. Ahora es cuando eso sea la prioridad y todo lo demás sea secundario. If that is not priority, you will not work with it with. Si esa no fuera la prioridad, no trabajaríamos con ella, con ello de corazón. That's why it is possible only for those. Por eso, la práctica es solo posible para aquellos to whom this is the only priority. Para quienes esto sea su única prioridad. And they do their daily routine activity. Y que organicen su quehacer diario. As quickly as possible. Que lo hagan tan rápido como les resulte posible. And they always look forward to practice this. Y siempre busquen en otros momentos tiempo para practicar esto. Just you take the other example which I gave you. O también tomad el otro ejemplo que os mencioné. A person who is infatuated about another person. Una persona que está infatuada por otra persona. It's only infatuation, not love. Eso es solo ¿cómo se dice? Infatuamiento. ¿Eh? ¿Eh? Infatuación, pero no amor. Yeah. That's not love. Eso no es amor. Yeah. If it is love, it would be eternal. Porque si fuera amor, sería eterno. Yeah. Infatuación. ¿Eh? Yes. Estar enfatuados. Bueno, ya se entiende. That is why mostly after marriage it is lost. Por eso, con frecuencia, después del matrimonio, se pierde. That's why people are getting more intelligent not to get married. Por eso cada vez la gente es más inteligente y no se casa. So that kind of infatuation which you get towards respiration. Pues si uno llega a poder sentir ese tipo de infatuación por la respiración. That is called fiery aspiration. A eso se le llamará aspiración ardiente. That is called tapas. A eso se le llama en sánscrito tapas. Yes. If breakfast, dinner, lunch, movie going, television seeing, if all these are priority to pranayama. Si uno tiene como prioridad al pranayama, primero desayunar, comer, ir a ver una película o mirar la televisión. It doesn't work. La cosa no funciona. Yes. The lover does not wait for you. El enamorado no nos espera. Mm-hmm. So that's where the focus which I said yesterday. Por eso el foco, la focalización de la que hablé ayer, becomes an important implement. Se convierte en un implemento importante. You are with one thing, that's it. Si estamos con una cosa, pues eso es. No side issues. Nada de temas colaterales. So that way when you work with this, cuando trabajamos con esto de ese modo, you frequently look forward to get into it. Buscamos frecuentemente de poder entrar en ello. In between two actions also you can get into it. Y en medio de dos acciones también podemos entrar en ello. We carry out some work at home. Hemos realizado cierto trabajo en casa. And you travel by train or bus to another place. Y estamos viajando en tren o autobús colectivo a otro lugar. Instead of getting into conversations with the co-travelers. En vez de comenzar a conversar simplemente con los viajeros que están a nuestro lado. Close the eyes. Es mejor que cerremos los ojos. And then get into it. Y entremos en nosotros. When you are at home. Cuando estamos en casa, waiting for coffee, esperando al café, yes. Till coffee comes, get into it. Antes que hasta que nos llegue el café, entremos en nosotros. Yes. Any interval, en cualquier intervalo, yes. Please remember the word interlude used in the advanced principles of white magic. Recordemos la palabra interludio utilizada
en los principios avanzados de la magia blanca. The interlude exists in between two acts. El interludio existe entre dos actos. So during those interludes also you should get more and more into this. Pues durante esos interludios hemos de entrar más y más en todo esto. You are making a new habit. Porque nos estamos formando una nueva costumbre. Until it becomes a habit, you have to work with it. Y hasta que no se convierta en una costumbre, tenemos que trabajar con ella. Once it is habit, you cannot. Una vez se ha convertido en costumbre, yes. You cannot come out of it so no easily. Podemos salir de ello tan fácilmente. The danger of coming out of it is not there. No hay ya peligro de que salgamos de ello. Today breakfast is such a habit for us. Hoy el desayuno es una costumbre tan arraigada en nosotros que no podemos dejarlo, quedarnos sin desayunar. Even if we are late for the class, it does not matter. No, breakfast is important. No importa, aunque lleguemos tarde a la clase, pero el desayuno es importante. We are very clear about it. Eso lo tenemos muy claro. Yes. Like that, you will be so habituated with this stanzas prayer. Pues del mismo modo, cuando practiquemos esto, nos acostumbraremos de tal manera que esto será la prioridad. The best time to practice this is the night of our. El mejor momento para practicar esto es en las horas de la noche. There's no one to disturb you except your mind. Porque no hay nadie para molestarnos, a no ser nuestra mente. Yes. Except your mind, there is no one who disturbs. Excepto nuestra mente, no hay nadie que nos moleste, que nos altere. And in fact, it is only our mind that disturbs us, not others. Y bueno, en realidad es solo nuestra mente la que nos molesta. No son los demás quienes nos molestan. Yes. No one can disturb a peaceful man. Nadie puede molestar o alterar a una mente o a una persona pacífica. Yes. So with that peaceful mind, you can do the practice during night hours much more than other times. Con una mente así llena de paz, podemos hacer la práctica durante las horas de la noche mejor que a cualquier otra hora. In fact, the books also say. De hecho, los libros dicen. In initial stages, que sleep hours are the most opportune hours for occult practice. Que en los estadios iniciales, las horas del sueño son las mejores horas para la práctica ocultista. You can lie on your bed. Podemos estar recostados en nuestra cama. And then get into contact with the respiration. Y entrar y salir y entrar en contacto con la respiración. And then keep doing this exercise until you get sleep. Y seguir haciendo este ejercicio hasta que nos quedemos dormidos. Instead of thinking about other things. En vez de comenzar a pensar en otras cosas. This would help us. Esto nos ayudará. Initially, respiration helps our health. Al principio, al comienzo, la respiración nos ayuda a nuestra salud. Because it is deep inhalation and deep exhalation. Le viene bien a nuestra salud porque es una inhalación profunda y es una exhalación profunda. Done uniformly and regularly. Hechas regular y uniformemente. Deep inhalation. Una inhalación profunda. Fills the whole body system with more oxygen. Llena todo el sistema corporal de oxígeno. It is like filling the body with life. Es como llenar el cuerpo de vida. Deep exhalation causes expulsion of carbon sinners. Y una profunda exhalación produce la expulsión del dióxido de carbono en nosotros. And when you regularly do it, the body gets warm. Cuando hacemos esto con regularidad, nuestro cuerpo entra en calor. Yes. The warmth of life. El calor de la vida. And that warmth is vibrant, vital body. Y ese calor es un cuerpo vital vibrante. It doesn't allow sicknesses to touch you every now and then. Que no deja que las enfermedades nos visiten de cuando en cuando. It is important. Eso es importante. Unless the vital body is strong. Que comprendamos que a menos que el cuerpo vital sea fuerte, the etheric body cannot be strong. El cuerpo etérico no podrá ser fuerte. The
etheric body gets into gets certain hole. El cuerpo etérico llega a tener ciertos agujeros. If frequently the health is disturbed. Si con frecuencia nuestra salud se altera. And the whole activity is building up the strength of etheric body. Toda la actividad consiste en construir la fuerza, la fortaleza del cuerpo etérico. If the vital body is strong. Del cuerpo vital. Si el cuerpo vital es fuerte. And since yesterday we have already talked about. Y puesto que desde ayer llevamos hablando the way of action. De el modo de actuar. It keeps the desired body at its natural proportion. Mantiene en su natural proporción al cuerpo de deseos. If the desired body grows, porque si el cuerpo de deseos crece, out of proportion, crece fuera de proporción, it affects the vital body, it affects the etheric body, it also affects the physical body. Afecta tanto al cuerpo vital como al cuerpo etérico, así como también al cuerpo físico. That is why in some systems they say desire is death. Por eso en algunos sistemas dicen que el deseo es la muerte. Desire is death when desire goes to those extremes where it destroys the etheric body. El deseo es la muerte cuando llega a extremos tales como a destruir el cuerpo etérico. So when you regularly practice, first benefit from deep respiration. De modo que cuando practicamos con frecuencia, el primer beneficio de respirar profundamente is gaining health. Será tener una salud mejor. And expulsion of carbons and even desires. Y la expulsión de los dióxidos de carbono e incluso de los deseos. And it also helps to cleanse the mind. Y eso también lleva a limpiar la mente. Yeah. Ayuda. This is the initial advantage. A limpiar la mente. Esa es la ventaja inicial. Since you are accustomed to work with this in interludes. Y luego, como estamos acostumbrados a trabajar con ello en los interludios, you would experience a deeper interlude, experimentaremos en un momento un interludio más largo as between inhalation and exhalation. Entre la inhalación y la exhalación. That interlude puts you to pulsation. Ese interludio nos deja abiertos a la pulsación. Just for your experiment, solo a modo de experimento que podéis hacer. You hold the breath, you feel the pulsating principle. Si retenéis la respiración, podéis sentir el principio pulsante. Or you breathe out and hold, you would experience pulsation. Cuando inspiráis y retenéis la respiración, o también si expiráis, si exhaláis y retenéis esa exhalación, podéis experimentar la pulsación. In Hatha Yoga practices. En las prácticas del Hatha Yoga, they speak of holding the breath either way. Hablan de retener la respiración en ambos sentidos. In Raja Yoga practice, en la práctica del Raja Yoga, a mind that is peaceful, una mente pacífica, when regularly works upon respiration, si trabaja regularmente con la respiración, it is a natural happening that the breath is held. Es cosa natural que la respiración se retenga sola. It is not imposition, but it is a happening. No es algo impuesto, sino algo que ocurre solo. Just like respiration is a happening in us, igual que la respiración ocurre sola de por sí, pulsation is also a happening. En nosotros la pulsación llega a ser algo que ocurre solo. Pulsation is the basis for respiration. La pulsación es la base de la respiración. Pulsation is the basis for functioning of the heart principle. La pulsación es la base del funcionamiento del principio del corazón. Yes. So as long as you're in pulsation, even if you don't have respiration, you are still very much alive. De modo que mientras haya pulsación, aunque no hubiere la respiración, seguiremos estando vivos, bien vivos. And when you are with the pulsating principle, y cuando estamos con el principio que pulsa, you are inside. Estamos dentro. That means you have opened one door inside. Es decir, que habremos abierto una puerta en nuestro interior. It is there you experience greater peace.
Allí experimentamos una paz mayor. Then you would work more and more with pulsation. Y entonces seguiremos trabajando más y más con la pulsación. Because pulsation is also a double action. Porque la pulsación es una acción doble. Yes. Centripetal, centrifugal. Es centrípeta y centrífuga. Yes. So there must be some other principle for this double action. Debe pues de haber otro principio causante de esta doble acción. See, there is the awareness as life activity and as intelligent activity. La conciencia se manifiesta como actividad de vida y como conciencia. In one way, the life is working in us. One activity is that of the thread of life. Una actividad es la del cordón de la vida. Another activity is the thread of consciousness. Y la otra actividad es la del cordón de la conciencia. And consciousness functions through mind, senses, etc. La conciencia actúa a través de la mente, de los sentidos y demás. Life principle works through lungs, through respiration, through pulsation, etc. El principio vital actúa a través de los pulmones, de la respiración, de la pulsación y demás. Yoga means. Yoga significa bringing them together. Hacer que ambos principios se pongan juntos. Yes. Unity is yoga. La unidad es el yoga. Yes. The clubbing of two into one is yoga. Poner juntos a los dos en uno, eso es yoga. Yes. Now mind is clubbed with respiration. Ahora la mente está es una con la respiración. Now respiration has a double activity. Ahora la respiración tiene una doble actividad. Man has generally double activity. El ser humano tiene, por lo general, the una doble of mind, the activity of respiration. Realiza una doble actividad, la actividad de la mente y la actividad de la respiración. Now they are clubbed through the practice with respiration. Que ahora, mediante la práctica de la respiración, estarán juntas. Then in respiration again there is double activity. Estarán unidas. Y de nuevo, en la respiración hay una doble actividad. So you would try to work out the interlude in between the centripetal and centrifugal functioning of pulsation. De modo que intentaremos hacerlo en ese interludio entre la pulsación centrípeta y centrífuga. Your regularity of practice. La regularidad de nuestra práctica. And your organization of outer life. Y nuestra organización de la vida externa nuestra, which would have been a total life of service by that time. Que al llegar ese tiempo será ya una vida de total servicio. Please remember, unless the outer life transforms into a life of service. Tengamos bien presente que a menos que la vida externa nuestra se transforme en una vida de servicio, the karma conditions. El karma nos seguirá condicionando. We get more and more of life. Y tenemos cada vez más obligación. Obligaciones. So that's why on one side there is increased activity of service to touch the realms of sacrifice. De modo que por un lado aumentamos la actividad de servicio hasta llegar a áreas de sacrificio. And on the internal side there is opening of portal after portal. Y en el lado interno vamos abriendo portal tras portal. When you get through the centripetal and centrifugal action of pulsation. Cuando pasamos por entremedias de esa acción centrípeta y centrífuga de la pulsación, then you land in another pulsation. Llegamos a otra pulsación. There are five pulsations in the body. Hay en total 5 pulsaciones en el cuerpo. Se llaman prana, apana, udana, dhyana, samana. Samana is the equilibrating pulsation in the being. Samana es la pulsación equilibrante en el ser. There are 4 other pulsations. Hay otras 4 pulsaciones más. The other 4 are pairs of 2. Que son dos pares. Yes. Inhalation and exhalation is one pair. La exhalación y la exhalación constituyen un par. Now they are neutralized. Que ahora están ya neutralizadas. So samana principle, the equilibrating pulsation. Entonces el principio de samana, el principio equilibrante. Neutralized prana and apana. Neutraliza al prana y al apana. Inhalation, exhalation.
a la inhalación y a la exhalación. So the five pulsations now become three pulsations. De modo que las cinco pulsaciones se han convertido ahora solo en tres. That means a five-pointed star has become a triangle. Eso significa que una estrella de cinco puntas se ha convertido en un triángulo. That means the bird took off. Eso significa que el ave despegó. The two legs of the bird las dos patas del ave are folded when it takes off. Se repliegan cuando el ave despega. Isn't it? ¿No ocurre eso? The no bird is also a principle of fire. El ave representa también el principio del fuego. The body of the bird, el cuerpo del ave, the two wings of the bird, las dos alas del ave, and the two legs of the bird, y las dos patas del ave. That is the five points of the bird. Esos son los cinco puntos del ave. When prana and apana, cuando el prana y el apana are neutralized into samana, quedan, son neutralizados en el samana, the two legs, the lower legs of the pentagon are five-pointed star are folded back. Las patas inferiores de la estrella de cinco puntas se repliegan hacia atrás. So that is how there is take-off. Así se produce el despegue. Yes, when you get into subtle prana, cuando entramos en el prana sutil, you have a take-off. En la pulsación sutil, tenemos que despegar. There is what is called, existe lo que se llama udana prana in us. El prana llamado udana en nosotros. You find them in white magic. Todo esto lo encontramos en el Tratado de Magia Blanca. Udana prana means the prana that moves in higher circles. El prana udana en nosotros significa el prana que se mueve en los círculos superiores. So the neutralized pulsation, de modo que la pulsación neutralizada of respiration, de la respiración, it keeps moving, se va moviendo into the upper region, y llega a regiones más altas. This is what is called the take-off of the bird. A esto es a lo que se llama el despegue del ave. Yesterday I explained to you about this take-off to some extent. Ayer os expliqué hasta cierto punto acerca de este despegue. So as you take off from Earth energy, de modo que cuando despegamos de la energía terrenal, more and more into the sky, y vamos cada vez más a los cielos, we have more and more contact with life, tenemos ya cada vez más contacto con la vida, and we have also, you also gain contact of the beings of life, con la luz y tenemos, perdón, con la luz y empezamos a tener más contacto con seres de luz, and the contact of the great ones, y el contacto con los grandes seres, whom we call the masters of wisdom, a quienes llamamos maestros de sabiduría, is as reality as our contact here. Será y es una realidad, tan real como el contacto que tenemos aquí nosotros. So you have contact with light and lighted beings. Así que tendremos contactos con la luz y con seres iluminados. And then you have much more learning process as you ascend. Y tendremos un proceso de aprendizaje mucho mayor a medida que ascendemos. Which I have explained as inner revelations. Lo que expliqué cuando dije revelaciones internas. Initiates are born through these practices, not through books. Los iniciados nacen mediante estas prácticas y no mediante los libros. All that they do is in conformity with the books. Todo lo que hacen los iniciados está en conformidad con los libros. All that they speak is in conformity with the books. Y todo lo que dicen está también en conformidad con los libros. But it's not that they have studied the book and reproduced mentally or intellectually. Pero no se trata de que ellos hayan estudiado los libros y luego los hayan reproducido intelectualmente mediante la repetición. They speak from out of their own experience of wisdom afresh. Sino que los iniciados hablan partiendo de su propia experiencia como cosa nueva. Many times they clothe the words according to their experience. Y muchas veces revisten las palabras o los términos según su experiencia. So this is what is said in the books as your movement in the buddhic plane. Esto es lo que se define en los libros cuando se dice nuestro movimiento en el plano buddhico. And then there are states of ascent in that.
en el cual hay otros estados de ascenso aún más. Udana prana, el prana udana, which is around your brow center, que está más o menos situado en torno al centro del entrecejo nuestro, it pulls the samana prana over there. Tira de allí del samana prana, del prana samana. That is where entonces es cuando we have to settle, tenemos que establecernos for meditation, para meditar. That is the high place, ese es el lugar elevado for meditation, para la meditación, mentioned in the fifth and sixth chapters of Bhagavad Gita, mencionado en los capítulos quinto y sexto del Bhagavad Gita. That's why, por eso, after pranayama, Patanjali speaks of pratyahara, meaning absorption. Después del pranayama, Patanjali habla del pratyahara, es decir, absorción. You are absorbed into your source. Quedamos absorbidos o absortos o fundidos en nuestra fuente de origen. You are like an inverted tree. Y somos como un árbol invertido, which is also mentioned in the 15th chapter of Bhagavad Gita, que también se menciona en el capítulo 15 del Bhagavad Gita. The roots relating to your tree are in Sahasrara. Las raíces nuestras de ese árbol están en el Sahasrara. From Sahasrara there is the sprouting of the whole tree. Y desde el Sahasrara germina todo ese árbol. Vaya Agnya, vía el centro de Agnya, and then the triangle, y luego el triángulo of Ida, Pingala, Sushumna, de Ida, Pingala y Sushumna, and then getting into the pentagon, y luego entra en la estrella de cinco puntas of five pulsations, de que son las cinco pulsaciones, five senses, que son los cinco sentidos, five sensations, que son las cinco sensaciones, five elements, que tenemos, que son los cinco elementos que hay, y que son los cinco órganos de acción que tenemos. So there is a pentagonal manifestation, de modo que hay una manifestación de tipo pentagonal, which will further manifest as a septenate, que se manifiesta ulteriormente como en forma septuple. 1 a 3, 3 a 5, 5 a 7. It is only one root. Es o hay una sola raíz that develops into seven branches as it grows, que crece y a medida que crece se convierte en siete ramas. But the growth is upside down. Pero ese crecimiento es de arriba hacia that abajo. That is the inverted tree. Ese es el árbol invertido in Bhagavad Gita, del que se habla en el Bhagavad Gita. That tree is applicable to you and also to the cosmos. Ese árbol se puede aplicar a nosotros mismos y es también aplicable al cosmos. There is a special description of that tree which we don't get into now. Hay una descripción especial de ese árbol en el Bhagavad Gita en lo cual no entraremos ahora. Now we are ahora estamos coming from the branches into the unity of branches, llegando de las ramas a la unidad de las ramas. Yes. And as we ascend, y a medida que vamos ascendiendo, there is the absorption of the detail into unity. Se produce una absorción de los detalles en la unidad. This is how in pratyahara, así en el pratyahara, man already experiences during sleep hours, el ser humano experimenta ya mientras duerme, or during meditation hours, o durante las horas en que medita, the moment, the experiencing of sky and the beings of the sky. Experimenta el cielo y los seres que viven en el cielo. When he reaches up to the brow, cuando llega hasta el entrecejo, samana reaches udana. Samana se encuentra con udana. And then from Agnya and above, y entonces desde la Agnya y más arriba de la Agnya, there is the final prana, se encuentra el prana final, Vyana it is called, llamado con el nombre de Vyana. It is all permeating prana, que es un prana que todo lo impregna. Yes. So now samana tries to work out a bridge between Udana and Vyana. Ahora samana intenta construir un puente entre el samana y el viana, udana and viana, entre udana y viana. Yes. That is what is called contemplation upon agnya. Y eso es lo que se llama la contemplación en el agnya. You sit at the brow. Nos sentamos en el centro del entrecejo. You contemplate upon
the ajna, y contemplamos en el ajna internally. Internamente. This is what you see in the posture of Babaji. Esto es lo que podemos apreciar en la postura que tiene Babaji. Yes. The whole focus is inside, the eyes turn upward. Tiene, está focalizado con los ojos por dentro, mirando, focalizados hacia arriba. Yes. It looks as though he has no eyeball. Parece como si no tuviera la bola ocular. I have seen persons like that. Globo ocular, es verdad. Yo he visto personas de esas. In their meditation. En su meditación. When they are like that. Cuando están así. They are in deeper contemplation. Están en una contemplación muy profunda. Yes. And the focus is on Ajna. Y su focalización es en el Ajna. Your focusing is as your subtle pulsation. Nuestra focalización es como nuestra pulsación sutil. Yes. The continuous and regular practice. Una práctica continua y regular. Concurrent with increased service and sacrifice activity. Con unas actividades de servicio paralelas. On a good day. Con una actividad de servicio paralela y un buen día. There would be a secretion from the pineal gland. Y un buen día se producirá la segregación proveniente de la glándula pineal. That secretion builds the bridge. Y esa segregación producirá, construirá el puente between pituitary and pineal. Entre la pituitaria y la pineal. That is what is referred to by Master CVV as the bridge. Eso es lo que el Maestro CVV llama simplemente el puente. That's the bridge. Este es el puente. Then there is a higher bridge. Del entrecejo al ajna. Luego hay un puente superior. Then there is a higher bridge. Luego hay un puente superior. Yes. The higher bridge is the bridge between ajna and sahasrara. Ese puente superior está, o hay que construirlo entre el ajna y el sahasrara. Mostly our work is up to ajna. La mayoría de nuestro trabajo es hasta el ajna. That is our seat. Digamos que ese es nuestro asiento. Staying where we can rule. Estando allí donde podemos regir. We are the king of our kingdom. Regir o gobernar, y donde somos el rey de nuestro reino. That's what Jesus said. Es también lo que dice Jesús. I am king. Yo soy el rey. The Jewish citizens thought that he would be the king that will topple the Roman king. Los ciudadanos judíos pensaron que sería el rey que expulsaría a los romanos. But he is king of a different kingdom. Pero Jesús era rey de un reino diferente. That's why he says, por eso, the kingdom I rule is different from thee, is not the kingdom of earth. Por eso él dijo, mi reino no es de esta tierra. Each one of us is a king when we reach Ajna. Todos nosotros somos reyes cuando llegamos hasta el Ajna. In the morning, someone has asked me a question. Esta mañana alguien me preguntó una pregunta. As to how we come out of the body. De cómo se puede salir del cuerpo. Yes. And once the bridge is built to Ajna. Pues una vez construido este puente del entrecejo al Ajna. That is the exit door from the body. Esa es la puerta de salida del cuerpo. Yes. Through that you can exit. Mediante ella podemos salir. Yes. Having exited, you would see your body of flesh and blood sitting opposite you. Y una vez que hayamos salido, veremos allí delante de nosotros nuestro cuerpo de carne y hueso. That is the greatest experience. Esa es la experiencia más grande que se pueda tener. By that you know that you are a body of light, but not a body of flesh and blood. Al tener eso, sabremos, comprenderemos que somos un cuerpo de luz y no un simple cuerpo de carne y hueso. And you do not worry even if that dies. Y no nos preocupará si ese cuerpo muriera. I am there. Yo sigo existiendo. Even if it is gone, I am there. Aunque él se vaya, yo sigo estando. So sigo, this practice, sigo siendo. Esta and práctica, regularly done, cuando esta práctica se lleva a cabo regularmente, you would be
Gaining familiarity with etheric experience, nos iremos familiarizando con la experiencia etérica. And you come out in an etheric form, y saldremos con forma etérica, which is a miniature form relating to you. Que es la misma forma nuestra en miniatura. In Upanishads, they speak of the miniature, they speak of the miniature form as that of the size of your thumb. En los Upanishads hablan de esa forma miniatura de nosotros mismos con el tamaño de nuestro dedo pulgar. Yeah, that is the form in which you come out. Esa es la forma con la que salimos fuera del cuerpo. Then you realize, entonces nos damos cuenta, that you are a being of light, de que somos un ser de luz, and that you enter into this body and function, y de que entramos en este cuerpo y hacemos las cosas. And when work is done, you can exit from it. Pero cuando hayamos terminado el trabajo, podemos salir de ese cuerpo. Not only that. Y no solo eso. When there is work to be done elsewhere, sino que cuando haya trabajo que hacer en algún otro lugar, you can sleep here, podemos estar durmiendo aquí, move out of the body, salir de nuestro cuerpo, help the people who seek help from you, ayudar a la persona o a la gente que nos haya pedido ayuda, and come back. y regresar de nuevo. That's how the night becomes as active as the day, or even more active than the day. De ese modo la noche se vuelve tan activa como o más activa que el día. Yes, that's how there is the body of flesh and blood is seen as a house where you stay. Así al cuerpo de carne y hueso se le considera como una casa en la que estamos. Yes. Whenever you have work, you go out from the house, conduct the work and come back. Cada vez que tenemos trabajo, salimos de la casa, realizamos el trabajo y regresamos. Yes. In the same manner, whenever you have work at a place which is distant, pues de la misma manera, cada vez que tengamos trabajo en un lugar distante, you would move out of the body, saldremos del cuerpo, and conduct the work, y realizaremos el trabajo, and come back, y regresaremos. This is how the work happens at advanced state. Así ocurre el trabajo en estados avanzados. Yes, this departure from the body can be on a daily basis. Esta partida o salida del cuerpo puede ser cada día. So that we form a habit of going out of the house. Para hacernos una costumbre de salir de la casa. Every day you can go out of the house. Cada día podemos salir de la casa. In the writings of Master Jwalkul you find, en los escritos del maestro Jwalkul encontramos, when you sleep, ¿qué dice? After all activity. Cuando nos vamos a dormir, terminada toda la actividad, he says, consciously move up to the brow center and then sleep. Él dice, movamos, ascendamos conscientemente hasta el centro del entrecejo y durmamos. For whatever it is worth, para lo que sirva, recollect that you are at the brow center. Para lo que se trate, recordemos que estamos en el centro del entrecejo. So that you are proximate to the exit door. Para que estemos cerca de la puerta de salida. It also enables, eso también nos permite, the grand masters, a los grandes maestros, to take you out of the door, eso también nos permite que los grandes maestros nos puedan sacar fuera de la puerta, and teach you during your sleep hour, y nos enseñe durante las horas en que dormimos, and restore you back into your body after teaching. Y una vez terminada su enseñanza, nos puedan restituir de nuevo a nuestro cuerpo. That's how there is a facility developed by the grand teachers. Así los grandes maestros nos han dado una gran facilidad y la han puesto a nuestra disposición. Provided you sleep with preparation. Siempre y cuando nos vayamos a dormir con preparación. And you consciously get into sleep, moving up to the brow center, at least mentally, though not through all this process. Y que nos vayamos, al menos cuando estamos a punto de dormirnos, y ascendamos conscientemente hasta el centro de Agnya. In dreams hasta also. Hasta el centro del entrecejo. In dreams.